Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,9 milímetros de diámetro. Este alambre es una aleación, en mi región le llamamos alambre alemán. Lleva cobre, plata, estaño, abalorios. Estos son de 4 milímetros de diámetro y comenzamos. Podemos cortar un trozo del rollo o usar el rollo sin más. Ya sabéis que yo suelo cortar un trozo porque me manejo mejor. El otro día me preguntaban por qué no tengo un alisador de alambre, pues porque no lo necesito, pero si tuviese que hacer formas rectas en tramos grandes, igual sí que lo tendría. Este alambre no es muy duro, viene muy recocido. Vamos a tirar un poco solo para enderezarlo lo suficiente para trabajarlo. ¿Cómo vamos a hacer formas con él? No hace falta que esté completamente recto. Y ahora vamos a comenzar haciendo una pequeña espiral. Podéis hacerla pegada al borde, yo no la suelo hacer, yo le dejo un huequecito, ¿verdad? O podéis hacerla como la hago yo, con la puntita, dejándole siempre un huequecito en el centro. Para hacerla completamente cerrada, solo tenéis que apretar aquí. Yo voy a ir así, haciéndola con su circulito en el centro. Ya tengo un pedacito hecho, pues ahora voy a coger la pinza plana. Sin apretar mucho, aunque este alambre no se marca, vamos a ir girando hasta que tengamos tres vueltas a partir de la punta por la que comenzamos. Este eslabón que vamos a hacer lo estoy viendo en joyas de los años 20 y 30. O sea que no es nada nuevo. Ya sabéis que hago muchos eslabones diseñados para mí misma, pero este no es un invento personal, aunque se sigue usando igual y es muy bonito. Vamos a hacer aquí un engarce así, formando un arito, y nos va a quedar aquí 90 grados. Ese va a ser el ángulo que tenemos que dejarle. Podemos desprender un poquito la espiral, aunque luego la enrollemos para trabajar con comodidad. Me imagino que no hace falta que os diga que un alambre va por debajo y el otro por encima, así que yo lo voy a hacer tal cual y ustedes se fijan. Voy a pegar siempre el alicate a la misma distancia. Podéis coger una regla si lo necesitáis, yo creo que no es necesario porque son medidas muy pequeñas. Y aquí a un tercio del alicate voy a hacer otro circulito, pero esta vez voy a dejar una línea recta en vez de un ángulo de 90. Ya está nuestra línea recta, pues aquí tenemos que hacer otro ángulo de 90 grados. Paso por arriba, la siguiente por debajo. Ya tenemos aquí nuestro ángulo de 90 grados. Tiene que quedar así, 90 grados es una línea recta. Y aquí volvemos a hacer lo mismo, una en el centro. Siempre 90 grados, recto, 90 grados, así, tal cual. Esta pasó por debajo, la siguiente por encima.
Teniendo paciencia, nos van a quedar todas a la misma distancia porque son tramos de medidas muy pequeños, por lo cual no es necesario tener una regla, sino solo un pelín de paciencia. Y ahora vamos de nuevo a la esquina, que vamos a hacer lo mismo que en las anteriores, girar esta vez por debajo porque la otra pasó por encima y formar el ángulo de 90 grados. Este quedó muy abierto, pues así lo cerramos y lo ajustamos bien para que quede todo a la misma medida. Vamos a empujar, si queréis, aquí la espiral hacia adelante un poco para ir viendo la forma, aunque no es necesario hasta que no esté terminado. Volvemos a hacer lo mismo, esta vez va a ir recto. Recto. Otra vez el ángulo de 90 grados en la esquina. Ahora sí nos podemos fijar por la de enfrente, ¿verdad? Le va a pasar por debajo. Y de nuevo una línea recta. Y ya solo nos queda una de las argollitas. Ahora sí vamos a poner toda la estructura derecha. Nos vamos a llevar la espiral hacia el centro. Luego la acabamos de ajustar mejor, así, usando el agujerito del centro. Yo lo veo muy útil, prefiero no hacer las espirales cerradas del todo. Pero también es muy fácil de hacer y depende para cuál diseño nos va a resultar útil. Y ahora nos queda solo la última. ¿Qué va a pasar esta vez? Así por debajo. Y listo. Ya tenemos hecha la forma del cuadrado. El siguiente paso va a ser, muchas personas cortan hilo y traspasan la primera argollita. Yo lo hago de la siguiente forma. Primero voy a poner todo esto lo más derecho que pueda, porque una vez cerrado, pues adiós. Vamos a pasarlo aquí, entre los dos circulitos. Pero primero ponemos todo el cuadrado muy derecho. Ahora, pasamos aquí entre los dos circulitos. Va a ser mucho más fácil y la estructura va a quedar aún más fuerte, porque precisamente donde se suele enganchar es en el corte, donde se empieza a hacer los enrollados. Así que yo lo veo así mejor. Y aquí simplemente vamos a apretar. Hasta que quede bien acoplado. El siguiente paso va a ser poner toda la fila de aritos derecha. Y aquí ya, si vemos alguna pega, es el momento de solucionarlo.
Por ejemplo, estos dos están muy separados, pues tiro un poco hacia el exterior y voy ajustando bien todo mi cuadradito hasta que quede lo más derecho posible. Ahora sí, tenemos un eslabón de flor cuadrada. Vamos a hacer uno más por si ustedes no lo han visto. Voy a dejar esto aquí porque no nos va a servir para enlazar uno con otro. Vamos a hacer otro más. Ya os digo que podéis trabajar desde el mismo rollo. Yo voy a cortar, me resulta muy incómodo. El que trabaje del rollo, pues bien. Aún así, ya sabéis que no se desperdicia nada porque se puede usar en cadenas o en otro tipo de trabajos. Con la puntita, yo le voy a dejar el huequito. Vamos haciendo el centro del eslabón, la espiral plana. ¿Veis que meto el dedo abajo, verdad? Eso ayuda bastante a que quede plana y vaya rebordeando de forma derecha. Para mí así es cómodo. Volvemos a dar de nuevo tres vueltas, no hace falta que lo midamos. Si tenemos tres vueltas, pues tres vueltas es que está igual. Y otra vez con el alicate de punta cónica comenzamos a hacer los aritos. Primero a 90 grados y luego en línea recta. Este así, más derechito. Por arriba, por debajo. Eso ya seguramente que lo sabéis de memoria. Tampoco quiero ser muy pesada. Si es la primera vez que me ven, vean otros vídeos. Empiecen por el principio. Probablemente van a aprender más rápido. Aquí está de nuevo nuestros 90 grados, nuestro ángulo de 90 grados. Esta es otra esquina, pasó por debajo, la siguiente en línea recta por encima. Y así vamos de nuevo a la otra esquina. Otra vez tenemos de nuevo el ángulo. Aquí nos toca una recta y por encima. Y ya estamos de nuevo en la esquina. ¿Veis? La separación es algo a cálculo, pero más o menos. Es fácil porque son medidas muy pequeñas. Además, ya habéis visto que podemos luego solucionarlo ajustando todo el cuerpo de la figura. Este pasó por arriba, pues este al revés. Y ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo que con el otro.
vamos a enganchar aquí, pero primero le vamos a dar una forma adecuada. Veis qué práctico es el agujero de la espiral, así podemos desplazarlas, sobre todo cuando se trata de este tipo de trabajos de eslabones y demás. Nos va a resultar útil que tenga un hueco en el centro. Por aquí pasamos, veis, rodeamos el engarce entero. Nada de meter el piquito en el hueco, sino rodeado entero. Y cortamos aquí. Luego aplastamos y terminamos de ajustar con este pequeño alicate que también tiene la pala plana. Vamos a poner derecho todos los circulitos. Y ahora vamos a acabar de ajustar la figura. Vamos a mirar muy bien todas las distancias. Veis, aquí está un poquito separado, pues ahí lo juntamos. Se desplazó en la espiral hacia el hacia uno de los laterales. Pues volvemos a ajustar de nuevo. Y ya tenemos terminada la otra figura. Vamos a ir repasando las veces que haga falta. Ya sabemos que el corte es hacia la parte de detrás de la pieza que estemos realizando, para que, aunque no se va a apreciar porque es alambre muy fino, ya tenemos aquí hechos dos de los eslabones de flores cuadradas. Y con estos trocitos de alambre que nos han ido sobrando, vamos a ir engarzando unos con otros. Primero nos fijamos que el corte esté hacia la parte de detrás y lo vamos a enganchar así. Podéis engancharlo así o de la forma que queráis. Yo lo voy a enganchar así en línea recta, poniéndole un abalorio en la parte de arriba y otro en la de abajo. Aquí en las esquinas. En este caso he escogido el color celeste, pero ya sabéis, eso es a elección de cada uno. Doblamos 90 grados siempre que se pueda. Cuando ya está cortado, pues entonces nos ajustamos a la medida, pero si no, no cortamos hasta que no esté el círculo hecho. Y lo enganchamos. Vamos a mirar dónde está la parte posterior para que quede siempre debajo. Y colocamos los engarces en línea recta. Si se han doblado, los colocamos en línea recta. Así. Vamos a hacer el otro engarce. En la otra esquina. De momento no va a importar, nada más que estén todas en el mismo sentido, ya que el derecho o el revés lo va a dar
colocarse la pieza a la persona. Y ahora doblamos otra vez hacia el exterior y le hacemos el otro engarce. Que ya podemos enganchar aquí en la otra, en el otro extremo de nuestra flor. Así vamos a ir haciendo esta misma pieza, como ya sabéis, vale para collar, para pendientes, para, supongo que es como es algo clásico, seguramente la habéis visto muchas veces. Yo en este caso voy a hacer una pulsera. Voy a seguir aprovechando estos pedacitos y vamos a enganchar aquí en estos engarces. Miramos dónde está la parte posterior, que es la del corte. Si la ponéis oblicuo, así formando picos, vais a necesitar menos cantidad de piezas. Yo tengo la mano bastante grande, o sea que colocándole aquí los dos abalorios en cada lateral y un gancho, ya es una medida más o menos intermedia para una muñeca normal. Así que le vamos a poner los engarces en las esquinas y vamos a ir cerrando la pieza. Otra vez, aquí formamos una línea recta. Y ahora sí, ya una vez doblado, cortamos. Fijaos todo lo que doblo hacia detrás, ¿eh? 90 grados forma aquí. Siempre os lo recuerdo porque eso va a hacer que el engarce quede más preciso, en forma de lágrima o de gota. Ya tenemos aquí uno de los extremos. Le voy a colocar el otro y ahora os digo cómo se acaba. Ya le hemos puesto aquí también sus dos agujas con los engarces y los abalorios. Lo único que nos queda ya es colocarle el gancho. Vamos a hacer el ganchito primero, así, un engarce lateral simple, empujamos para hacer la curva y aquí doblamos la puntita. Y aplastamos el piquito con el alicate plano. Y ya tenemos aquí el cierre para nuestro collar.
Y aquí podemos colocarlo de dos maneras, ya sea colocándole un abalorio más o colocándole una lazada, una argolla o cualquier otro tipo de pieza que os guste a cada uno. Yo le voy a poner un abalorio más. Así que voy a dejar de caer. Para que entren aquí los dos engarces. Y esto va a ir en forma de cruz para que el gancho quede de lado. Ya le podemos poner su ganchito. Y en el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con una diferencia. Vamos a hacer un engarce enrollado, o lo que llamáis en muchos países creyentes un engarce, un nudo rosario. Parece algo extraño porque este engarce ya existía antes que los rosarios. Y además es más fácil de recordar, ¿verdad? Pero se suele utilizar todavía esa palabra. Vamos a dar aquí un par de vueltas suficiente. Y aquí le colocamos otro abalorio más para engancharlos en los dos del final. Vamos a ver si nos cabe. Ahí. Ahora. Este tiene que quedar de lado, igual que el gancho este. Luego va a ir también en forma de cruz, quiere decir, a ver, vamos a probarlo para que veáis lo que os quiero decir. Así, vale. Y ahora lo acabamos de girar y de ajustar correctamente. Un engarce simple en el otro extremo. Y listo. Lo colocamos en los dos otros abalorios del otro lado, así en línea recta para que quede derecho. Y ahora vamos a comprobar qué tal puesto queda el gancho. El gancho va a quedar así de lado. ¿Veis? Si lo acostamos queda de lado. Así que el engarce ha de ir de lado también para que quede así en línea recta. Este tipo de pulseras me va a estar pequeña para eso.
deben quedar aquí, en la parte más baja de la mano, sin que se salga, claro. Pero bueno, ya es también cada uno si la quiere más ajustada o menos. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Una pulsera de eslabones de flores cuadradas que estaban muy de moda en los años 20 y 30. Si te ha gustado este tutorial, dame un like y suscríbete. Gracias, hasta otra.